Tenemos grandes recuerdos, de grandes presentaciones, en chicos y grandes escenarios. Las giras eran imparables y gracias a Dios lo siguen siendo. La banda está, pero algunos integrantes o algunos amigos están o tocan desde el cielo. El teclado, por ejemplo, tiene ese sonido especial. Cada vez que subo al escenario, sé que mi hermano está ahí. Nos recorrimos parte del mundo llevando alegría a la gente. Alegría que hasta el día de hoy seguimos contagiando. Para que se sientan bien. Para que canten, bailen. Ver eso me hace feliz. Ese es mi trabajo. Hacer pasar un buen momento. Hacer que todos los problemas que tiene uno en casa o en su trabajo queden a un lado. Yo también lo viví. Y estar arriba del escenario a donde ustedes por un momento me hacen grande, hace que cuando me baje sea parte o uno más de ustedes. Porque lo soy. Si me preguntás de grandes momentos, cuando era chico, teníamos el amor de nuestros padres, el de mi madre, el amor de hermanos, de la familia. Eso para mí eran grandes momentos. Si me preguntás de cosas materiales, no teníamos nada. La pobreza y el hambre cuando hay amor no duele mucho, pero duele. Cuando íbamos a la escuela, nos cruzábamos en el camino con mis primos y nos cambiábamos el guardapolvo y las alpargatas. Imagínate en la que vivíamos. Si yo te pregunto quién es Adrián y los Dados Negros, ¿qué me decís? Bueno, antes no era nada. Y ahora Adrián los Dados Negros como que pasó a ser una leyenda porque hemos cantado para distintas generaciones desde el año 84 y estamos en 2022. Entonces yo creo que han pasado varias generaciones que nuestra música ha puesto de moda entre la juventud que venían creciendo y bueno, nos sentimos parte de la música norteña que escucha la juventud, las personas mayores y de todos los países también. Entonces yo me considero un creador del estilo de Adrián los Dados Negros, de la música norteña, que es distinto a lo demás, cómo se toca las cumbias. Por ejemplo, yo tengo guitarra eléctrica tipo rockero, redoblante también. Yo le puse redoblante a mi banda, a mis grabaciones, y el bombo. Y también, y coros. Que nunca se usaron coros en cumbias. Y bueno, hay muchas cosas que he inventado y me ha salido muy bien, gracias a Dios. Eso hace que uno viva para la música, no que la música viva para mí. Así que nos sentimos felices de hacer muchos discos
con distintas melodías, distintas creaciones, distintos sonidos. Cuando eras niño, ¿qué recuerdos tenés? Bueno, yo cuando era niño, yo ya nací cantando porque mi papá era músico. Tocaba zampoña, nata, sicure. Mi papá, nosotros somos nacidos en Río Grande de Villazona, 20 kilómetros. Río Grande es más conocido como el camino de la guerra que cuando hicieron los soldados bolivianos para pelear en el Chaco. Entonces ahí nací yo y mis hermanos. Y ahí está el pueblo también de Sococha, de Chosconti, de Tojo, Mojo, Yunchara, ya la cuesta de Tarija y llegando a Tarija. Somos de una... Cuando era niño había una riqueza total ahí en nuestro pago. Mucha uva, peras, trigo, siempre en fruta, ¿no? Porque después mi papá con mis hermanos mayores llevaban la fruta, pues, por ejemplo, a Yavi, y traían charqui, traían cordero, chivo, ya secos, y ellos dejaban la fruta, era el cambalache. Y después vinimos acá a Barro Negro, donde con mi mamita, yo tenía ya 5 años, ella con mis hermanos ya éramos huérfanos porque mi padre había fallecido cuando yo tenía 4 años. Y bueno, de ahí empecé a incursionarme en la música, cantaba en el colegio cuando era niño. No sabía hablar bien, pero yo ya cantaba, o sea, me llevaba en el alma la música. Y después nos trasladaron a Lote Piedritas, ahí en La Mendieta nomás. Dice, otra parte de mi infancia, y a los 8, 9, 10 años ya nos trajeron a Perico. Y aquí en Perico está toda mi vida, mis amigos, toda mi infancia, cómo jugar al fútbol. Mi equipo favorito, Talleres Perico, que del cual soy fanático. Lustraba botas, vendía diario, todos los carpintero, aunque no sabía nada de esas cosas, pero era para puchería, ¿no? Claro. Para ayudar un poco a la familia. Eso es la infancia que tengo yo. También hice mi colegio aquí en la provincial y en la nacional, donde salí de séptimo grado, y a la secundaria fui un solo año porque no podía, porque mis hermanos no podían solventarme mis estudios, y bueno, yo empecé a trabajar como todos. Y siempre con la música, participando de distintos grupos, Los Signos, donde tengo mayor recuerdo con Versión 70 de los hermanos Burgos. Con ellos he trabajado muchos años y ellos me consideraron su familia. Ellos son como mis hermanos para mí. Y esos recuerdos lindos que tengo, mirá. También cantaba en el parque. Antes había una botella de Fanta que tenía su grada. Y cantaba con la botella de Fanta. Y me ganaba la olla, el juego de taxi, y llegaba a mi casa. ¿De dónde sacaste eso, hijo? ¿Quién te lo dio? ¿Acaso lo robaste? No, mamá, me lo gané en el parque. Mirá. Sí, en el parque Bombillita. Y bueno, así que así, esa fue mi infancia. Linda, bonita. Ya se me fueron varios amigos, pero los que quedan siempre nos estamos viendo, abrazándonos. Pero bueno, todos nos vamos algún día y hay que dejar buenos recuerdos. ¿Cómo son esos encuentros con los amigos, Adrián? Porque vos no vivís acá en Perico, o sea, vos estás en Chile, venís de gira y por lo que vi, siempre, cada vez que llegás, es reencontrarte con amigos, con familiares y compartir momentos. ¿Cómo son esos momentos? La verdad que son momentos inolvidables porque ese abrazo es de verdad, ¿no? Un abrazo fraterno, un abrazo de gozo. Imagínate vos tantos años de vivir cuando uno es joven,
y después tenés que partir a buscar nuevos horizontes y volver triunfador, eso es muy bonito. Ojalá que alguien aquí en Jujuy le toque vivir lo mismo. Es muy lindo eso. La banda, ¿cuándo empieza? Bueno, vino en el año 77, vino don Fermín, de que vive en San Pedro, Jujuy. Yo sabía con Nildo Alarcón, todos los carnavales me venía, yo era chico, tenía 14 años, 15, qué sé yo, pero ya cuando vino don Fermín Alarcón en el año 78 y nos dice, ¿qué hacen aquí, chamo? Dice, están perdiendo el tiempo, váyanse a Buenos Aires, ahí trabajo, se están pidiendo por favor gente en la fábrica, en la autopista, están tirando aquí como tejo ahí, tomando mate. Y bueno, ahí lo pensé con mi fino hermano Santos Chauque y tomamos el tren a Buenos Aires. Y ahí, bueno, el primer año fue muy duro, como todo provinciano, pero a fin de año empezamos a comprar ya con la plata que juntamos, los instrumentos con mi hermano, ya empezamos a hacer el grupo musical, ya veníamos a tocar aquí en las carpas. Y bueno, como allá hay mucha gente que anda buscando artistas, valores, hay un chico que se llama Carlitos León, que es de Jujuy, cantante también, él lo vino a ofrecer y grabar un disco con no me acuerdo el nombre, Rubén Lote hizo a Daniel Magal. Y bueno, hicimos un disco, pero jamás salió porque ya estaban cambiando ya la música esa, de los muros, todo eso, la música estaban cambiando ya. Ya se olía que se venían las cumbias, ya venían bajando los peruanos ya de a poco. Y bueno, y de ahí apareció otro empresario, nos hizo grabar el disco Caballo Viejo cuando lo pone Líder Music, y de ahí ya despejamos. Ahí ya no paró nadie a partir de ahí. Ah, Xericó era el productor. ¿Xericó? Sí, muy conocido como cantante, porque cantaba muy lindo, muy bonito. Y bueno, ahí está parte de mi carrera. ¿Y cómo nace el nombre de Adrián y Dado Negro? Bueno, el grupo se llamaba Los Dados Negros, pero después cuando fui a la empresa ya a firmar el contrato de Líder Music, Cookie me dice, Adrián dice, ¿por qué no cambiamos un poco? Porque todos son los moros, los alfiles, los iracundas, los bobancolos. Y pongamos tu nombre primero, me dice. Adelante. Bueno. Y ahí se llamó Adrián y Los Dados Negros. ¿Y por qué se llama Los Dados Negros? Porque veníamos los trenes, antes veníamos en el tren, pero no conocíamos colectivo. Veníamos en el tren de Perico a Retiro, Retiro a Perico. Y en el camino veníamos jugando a los cachos, a la general y todo eso, y bueno, Los Dados, había dados rojos y dados negros. O sea, hay. Y bueno, y después se me ocurrió, voy a poner Los Dados Negros, ¿cómo va? Y la verdad le gustó, a toda la gente le gustó ese nombre. De ahí viene la creación de Los Dados Negros. ¿El primer escenario, te acuerdas? El primer escenario, ay, Dios. ¿Fueron muchos? No, yo antes de grabar mi primer disco, hacía baile. Y me hice socio en el baile de San Lorenzo, siempre con la colectiva boliviana, con don Hernán Pacheco. Después hice mi propio baile con mi socio que se llamaba Celaya de Jujuy, que se llamaba Isidoro Club. Y con él, los dos juntos, trajimos por primera vez al Estadio Ferrocarril Oeste a los Jarcas. Ese fue un golazo. Pero no me acuerdo del primer escenario. Como ya como profesional, ¿no? Pero como amateur sí me acuerdo, cuando inauguraron la primera bailante de Buenos Aires, que se llamaba El Fantástico Bailable, el 6 de mayo de 1985, como amateur. Y aquel amor que era mío, estando solo en mi lecho.
será el sueño. Si alguien que más que desea me toma el ser en vano, si alguien que tienes otro en tu lado. No me dejaba bajar la gente. Era impresionante, estaba lleno y no me dejaba. Y ahí estábamos con Coli Arce y los Ibatí. Inauguramos el baile. O sea, ellos inauguraron el baile. Claro. Nosotros éramos relleno. Claro. Pero como relleno pasamos a ser primero porque cada tema que tocábamos, tocábamos como el disco. Ese fue mi primer escenario fantástico bailable. A partir de ahí nació La Bailanta, que ahora hay millones de bailantes. Hay muchas canciones, pero la canción que más me gustó fue Y Ya Me Voy. Ha salido la luna, es el. Me quedé admirado cuando fui a cantar a Corrientes, a Formosa, Chaco, Misiones. Gritaban los zapucainos, todos gritaban. Lo decía: ha salido la luna, mil estrellas en el cielo. Y se venía todo el bullerío, la gente. Al lado del escenario tiraban campera, gorro, sombrero, todo. Y ahí entendí que podía tener futuro Adrián y los Dadones. Porque eso era el norte, estamos hablando del litoral, que ellos prácticamente son más paraguayos que argentinos, porque hablan el mismo idioma. Y conquistar eso fue una emoción muy grande. Y cuando yo esté abrazándote y besándote. ¿Cuál fue el nombre del primer disco, Adrián? Caballo Viejo. O sea, el primer disco fue La Conquisté Silbando. Era domingo cuando la vi, la primer cita yo le pedí. Ese fue el primer disco, o sea, cassette y disco, sí. Después, Caballo Viejo. Después de Caballo Viejo vino ya el que nos conoció todo Sudamérica, Tarjetita de Invitación. Después vino el que no quede huella, que está de fondo, el no sé cómo se llama, que está en 11, ahí. Y de ahí vino El Fenómeno, bueno, de ahí mucho. Entre medio había el Majestuosa, entre varios artistas, que estaba Alcide, Ricky Maravilla, Los Dinos, Adrián, y en una de esas metí dos éxitos, Chiquitita. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Pasito Tum Tum. Y el otro, Pasito Tum Tum. Ah, Hay Negrita de Mi Vida. Tengo como 40 discos grabados. Muchísimos temas. Tanto en Chile, Bolivia y Argentina. Porque mi amor, mentiste. 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 Porque mi amor, me heriste. Me heriste en el corazón. ¿Cómo es el momento de y cuando componés una canción? ¿Estás solo? ¿Vas caminando y se te ocurre algo y empezás a anotar? No, yo a mí me gusta ver, por ejemplo, salgo a la calle y veo una escena, veo una chica que está llorando, un hombre que está tomado, y, o si no, en los bares que escucha canciones y se pone a llorar, a tomar. Siempre me gustó la música romántica y de dolor, la puñalera, siempre. Ese fue mi estilo de siempre. Y bueno, no lo voy a dejar tampoco. Así que en Chile me quisieron hacer a cambiar el estilo.
hicieron grabar tipo discoteca, una imitación a los temas de Ricky Martin, pero no resultó, fracasamos totalmente. Entonces yo le dije a la empresa Universal, inclusive me llevaron a México para grabar con Alicia Villarreal de Grupo Límite. No, tampoco no funcionó. Yo volví a lo mío y bueno, aquí estoy, triunfador. Lo mío es cantarle al pueblo, que sean cumbias románticas, que lleven historia de amor. Y eso, en eso me fijo para escribir y bueno, cuando escribo, escribo solo, no me gusta que nadie me interrumpa para concentrarme. Pero cuesta mucho igual, porque igual va escribiendo y a la misma vez va sufriendo. ¿Por qué? Porque al ver a la gente cómo sufre y uno escribe, pero ellos después se sienten identificados cuando escuchan el tema. Y bueno, esa es mi profesión, ¿no? Mi profesión, ¿no? Con mi familia, Sabino Sosa, Irene de Sosa. Sí. Y que todos mis sobrinos aquí, ¿eh? Los amo, los quiero. Gracias, tío. Gracias, los quiero, los amo. ¡No me quedo borracho! Como el amigo Medina. Mierda. ¿Dónde están los empresario a Mendoza, creo que en el 84. Y sabíamos tocar dos o tres veces a la noche junto con otro grupo. Y estaba durmiendo en la camioneta. Y de repente escucho: te amo más. Soy tan pobre, nada tengo. El chico que lo cantaba con una dulzura, una emoción. Qué bonita canción. Y después empezaron a tocar. Hoy temprano al correo fui. Bueno, esos dos temas me encantaron. Y el cartero también. Y terminó toda la noche. Y me acerco al grupo y le digo: che, ¿esas canciones de quién son? No, son el tema que nosotros rescatábamos así, por los cassés, qué sé yo, no sabemos ni quiénes son los dueños. Y le digo: bueno, si los compro. No, te los regalo, y si te los compras. Y había un chico que se llama Darío Bendaño, él nos pasó los temas, y lo ensayamos bien y lo grabamos en Leader Music. Y ahí en Leader Music había un productor que se llamaba Enrique Ricky, que era un monstruo. Él hizo poner todos los teclados, las voces, los coros. Y bueno, ahí nació el estilo de los Dados Negros. Y gracias a los mendocinos tenemos esos tres temas. Otra canción que te traiga ahí los recuerdos. Cuando ya terminamos allá, ya nuestra fama ya totalmente, fue con Que No Quede Huella. ¿Cómo sería que a mí me sobraban los temas de éxito? Yo los convidé a los cartageneros, a Pocho la Pantera. El Hijo de Cuca lo iba a grabar yo. Lo tuve como 6 meses. Y después le dije a Miguel Escalante: llévaselo a Pocho, le digo, si tiene cara para decir El Hijo de Puma, ¿no? Y lo llevó y vendió como 1 millón de discos.
Pero para mí no era, porque yo cantaba para la florcita, para las chiquititas, para la muñequita, para la plantita. Y de repente salir y decir, ¿cómo se llama? El hijo de Cuca, no nos daba. Y bueno, así, varios temas tengo de recuerdo. Pero no, yo tengo mucho éxito, que en este momento ya no me acuerdo. Pero cuando empiezo a cantar, tenemos como 50 hits, uno tras del otro, que la gente los corea. Eso es lo más bueno que tenemos, el repertorio de Ariel Ladonel. ¿Qué se siente uno estando arriba del escenario y que la gente te cante todas las canciones? Claro, no, emoción, de verdad que emoción, mucha emoción. Que te identifiquen, aparte que te... En este momento, por ejemplo, yo sé que todos quieren conocer a mi hija y los bailes están llenos. Y bueno, así que le agradezco a Dios que ella empiece a triunfar y bueno, yo dentro ya de unos años ya tengo que dejar el camino a mi hija. Ya. No, la verdad, ha sido muy lindo esta carrera, muy linda. Entonces, no, cuando uno quiere, lo consigue, con sacrificio, con amor, con humildad, con respeto hacia el público. Yo en el escenario soy un grande, pero cuando me bajo del escenario soy uno más de la gente. Débora. Bueno, yo soy la hermana del medio, tengo un hermano mayor, mi hermano Jonathan, mi hermana menor, Bárbara. Soy una hija muy buscada, soy una mujer muy feliz, soy actriz, soy cantante, soy compañera y creo que soy muy, muy, muy querida, ¿no? Yo suena feo que lo diga. Pero yo siento que soy la sobrina preferida, la nieta preferida, la prima preferida. Yo siento, pero porque quiero hacerlo, ¿no? Quiero hacerlo. Lógicamente, cada uno, mi abuelo ama a todos sus nietos, mis tíos aman a todos sus sobrinos, mi papá obviamente ama a mis hermanos. Pero a mí me gusta sentirlo así, sentirme especial. Creo que soy una persona muy especial. Y eso hace que siempre me proyecte a hacer cosas especiales también. Siento que básicamente soy eso. Uno es como tu familia te ve, te apoya. Personalmente considero eso y creo que a mi representación de persona es soy la hija del medio, soy justo encajo perfecto en todo lo que es mi familia y así lo deseo para mi vida también. Débora, ¿cómo fue esto de empezar a ser parte de la banda, desde los comienzos cuando? Yo en realidad siempre canté, toda mi vida. Desde que tengo uso de memoria que siempre canté. Lo hacía porque quería, mi papá a mí nunca me obligó a cantar. Nunca me dijo, vos tenés que cantar. Lo hacía porque quería, me gustaba cantar en el colegio, cantaba en las fiestas familiares, cantaba en mi casa, cantaba siempre. Y yo cuando vengo a estudiar acá, nosotros vivimos en Chile 17 años, entonces yo viví desde los 2 hasta los 17 años de mi vida, yo viví 15 años en Chile, siempre allá. Y me vengo a estudiar acá, me vengo a estudiar actuación y dirección teatral, y bueno, lo veía muy de lejos, ¿no? En Chile no es tanto como acá, no es como los 38 bailes que hicimos en carnaval. En Chile por fin de semana se hacen muchos eventos privados, o hay eventos, digamos, sociales, todo, pero son uno o dos por noche, no es tanto. Y yo lo veía a mi papá siempre como así, ¿no? Y un día mi papá me dice, siempre estás acá, ¿por qué no me acompañas? Bueno, te acompaño, o sea, no estaba haciendo nada, estaba siempre con la computadora estudiando. Bueno, te acompaño. Lo acompaña mi papá y me dice el plomo Antonio. Me dice, toma, y me pasa el micrófono. Bueno, yo agarro el micrófono pensando que mi papá iba a entrar y que yo le tengo que dar el micrófono y él va a cantar. Y después al rato Adrián y los Dados Negros. Y luego que mi papá pasa y le dan otro micrófono. Y yo estaba parada en una esquina
y me quedo como, y el micrófono, y lo quiero devolver, y mi papá me mira y me dice, si vos sabes cantar, cantame. Y yo estaba con un jean, una remera, zapatillas, entonces lo que me mira es bueno, empiezo a hacer los coros, todo. Nosotros ya habíamos grabado coros con mi hermana de muy chiquita, pero todo siempre como un hobby, nunca fue como una proyección a una profesión. Sí. Y bueno, desde esa primera vez fue divertido. Primero fue como a todos los músicos, ay, qué divertido, bueno, vamos mañana, qué divertido. Vamos al otro fin de semana, qué divertido. Y ya el tercer fin de semana, esa es la hija de Adrián, mira, esa es la hija de Adrián. Ay, no, mira, sí, sí canta, no, qué esto otro. Y cada vez era un poquito más adelante porque todo eso era de atrás, ¿no? Claro. Yo tenía un micrófono y estaba atrás. Y cada vez era un pasito más adelante, un pasito más adelante, un pasito más adelante, hasta que fui y me planté adelante. Y bueno, sumando lo bueno, lo malo, como hablábamos hace rato, yo creo que ha sido un cambio rotundo. Especial, particular y necesario en mi vida también. Yo hoy veo la música, siempre me aprecié muchísimo la música, pero hoy llevarlo, vivirlo, transitarlo y sobre todas las cosas al lado de mi papá, para mí es lo más hermoso que hay. Sin tocar con tu hija. Es una emoción grande. Yo siempre tuve fe en mi hija que iba a ser más grande porque de chiquitita era traviesa. De chiquitita le gustaba agarrar el micrófono, le cantaba, bailaba. Y con mi señora ya sabíamos que iba a ser artista. O sea, mis tres hijos son artistas, pero los otros no quieren. El Jonathan es publicista. Tiene 33 años y la Bárbara es odontóloga, la última, ¿no? Que tiene 28 años ahora. Y la Débora es actriz, ya hizo una novela. Tiene otras profesiones también. Y bueno, ahora se salió con el gusto de ser cantante. Y ahora con el apoyo de todos los jujeños, más todavía. ¿Y cómo fue eso de hacer que sea parte de la banda? ¿Cómo fue el día? ¿Cómo fue el momento ese? Lo que pasa es que yo me vine de Chile en el año 2002 y mi señora se quedó con los tres chicos y tenía que atender a los tres. Y me dice, mi señora, la Débora ya terminó ya la secundaria y también ya terminó su profesión. Y llévatelo vos, viejo, me dice. Ah, oh, te va a servir tu hija que te va a cocinar. Pues yo vivía solita en mi casa en Bueda. O sea, la casa de mi familia, ¿no? Con la señora. Bueno, ay, nomás lo mandé en el primer avión, la fui a buscar. Y ahí vivía en la casa, mi hija. Y ya me daba pena cuando yo iba a cantar y dejarla solita. Y un día agarré y le digo, vamos conmigo, hija, le digo. Cantar la chica Barcelona, ponete atrás ahí y repetí la chica Barcelona. Y decía, tengo una chica Barcelona, siempre que se viste a la moda. Y Débora decía, oye chica Barcelona. Con eso empezó. Y después una moneda. Todo empezó ahí, se animó más, después ya estudió canto y así estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué te siente cantar con alguien? Hoy, orgullo. Yo justamente me hicieron esta pregunta cuando fuimos a Caimancito, también para otro canal, y me dijo, vi una entrevista en la que vos decías que tu papá era tu ídolo. Sí, mi papá para mí es mi ídolo. Es mi ídolo, yo lo admiro muchísimo.
como hombre, como ser humano, como persona pública, como artista, aprendo muchísimo de él, es un gran maestro, ¿no? Porque así como mi papá me dice, qué bonita lo que estás haciendo, también viene y me dice, esto, esto y esto estuvo mal y es, tenés que hacerlo de esta forma y acá sería mejor. Y es necesario, porque nosotros tenemos una relación de padre e hija, pero también de jefe, empleado. Claro. Debe existir eso, es súper bonito. Yo también por mi parte, cuando él veo que no me gusta lo que está haciendo, cómo se está manejando, se lo digo, intento ayudar para que todos estemos en armonía. Claro. Porque así como tenemos que en el escenario, creo que se nota que lo disfrutamos porque acá atrás también lo disfrutamos mucho. Ya somos una familia, a todo mundo se lo digo. Nosotros somos una familia musical. Yo estoy más tiempo con mis compañeros que con mi hermano, que con mi hermana. Y para mí ellos son como mis hermanos. El público. ¿Qué sentís? Cuando estás arriba del escenario, cuando bajás, o cuando te muestran algún video y vos salís ahí y ves toda la euforia, la alegría, la pasión de la gente. Y siento amor. Eso siento, siento amor, siento felicidad, siento mucha felicidad. A mí, obvio que todo artista quiere estar en un lugar que está todo lleno. Eso es obvio. Todos queremos que sentir el aplauso. Pero también es muy bonito los momentos en los que uno canta para 10, 15 personas. Es muy bonito ese espacio de intimidad. Yo el otro día subí un video cantando con una nena y para mí eso fue hermoso. Yo antes de eso tenía 20 videos en mi celular donde cantábamos y toda la gente coreaba el tema y todo. Y dije, bueno, sí, es muy bonito. Pero ese espacio en que la nena vino y me dijo, por favor, nos podemos sacar una foto, sí, yo me gusta mucho tu tema, lo canto mucho con vos. ¿Querés cantarlo conmigo? Sí, bueno, cantémoslo. Y verla, me pasó que después de que subí el video, mucha gente me empezó a mandar videos de nenes y nenas cantando el tema. Yo también estuve en ese lugar. Yo también estuve en ese lugar que veía y lo veía a mi papá principalmente. Y yo lo miraba arriba del escenario con un micrófono cantando y la gente coreando sus canciones y aplaudiendo, gritando. Ay, yo también quiero eso. Yo también deseo eso. Y después, cuando veía, no sé, me pasa mucho la película de Selena que la miraba y yo también quiero eso. Y hoy siento que en parte lo estoy consiguiendo. De mis proyecciones de vida las estoy cumpliendo y es muy bonito sentir eso por parte del público, porque uno es artista y uno está arriba del escenario porque el público te elige. Si no es por el público, que es algo que se le olvida también a mucha gente, pero el público es el que te da todo y así como te lo da, también en su momento, si quiere, te lo puede quitar. Lo vi el domingo en la gira, que sos de... Si la banda está preparándose y la gente te pide fotos, agarras un teléfono, agarras otro, hasta que empieza el show. Sí. ¿Cómo es estar ahí? ¿Por qué? Porque deben tocar diferentes situaciones. Uh-huh. ¿Cómo manejas eso? Intento llevarlo de la mejor manera, ¿no? Me pasó que en este carnaval estábamos tan apurados, tan justos con tiempo y distancia. Bueno, el norte es hermoso, pero tiene un lugar, una punta acá, otra punta allá, y íbamos de un lado para otro. Entonces intenté buscar la manera de sacarme fotos, de estar, de grabar saludos, de tener un espacio, un momento con el público, y no sabía cuándo, porque si yo me quedo arriba de la camioneta hasta que me vengan a decir, bueno, ya está todo armado, subite al escenario, después me bajan, no hay un espacio. Y digo, el único espacio que tengo es cuando están armando y cuando están desarmando.
Y intento hacerlo, a la gente también le gusta, a mí me gusta, siento que es bonito porque al final hay mucha gente que me escribe, Débora, te voy a ir a ver a tal lado, que esto, que me gustaría sacarme una foto, que tal persona, y también hay gente que se da el tiempo de contarse su experiencia. Acá en Perico me pasó que una señora me mostró una foto de mi papá cargando un bebé y estaba la señora, la bebé grande, y me decía, ella es la bebé, ella es la bebé, y la señora lloraba, y es muy bonito tener ese espacio de experiencias. Arriba del escenario estando con ella o haciendo un giro o mirando por un lado, y porque sos de bailar mucho en el escenario, sos de moverte, sos de disfrutar muchísimo en el escenario, y no pasó que no, yo en el escenario con ella no me emociona, conmigo yo me emociono cuando estoy bajo el escenario y la veo cantar, ahí sí, pero estoy junto con ella no me produce nada. Somos los dos profesionales. Y bueno, los dos tenemos que estar concentrados para conquistar al público. Pero sí, me parto por entero cuando estoy abajo y canta sola y yo la veo, ahí sí me emociona. Es muy raro, ¿no? Pero no, cuando estamos en el escenario, porque estamos todos al 100%, hacen las cosas bien. Estamos todos orgullosos en la casa y toda la familia, nuestros familiares y nuestros amigos. Ahora, mis amigos de mi infancia me felicitan. Que felicidades por tu hija. Y algunos me dicen hija de tigre. ¿A quién va a salir? Todas esas cosas. Yo estoy muy contento y ojalá que el público lo apoye como me apoyó a mí a ser un grande. Claro que todo depende de ellos, ¿no? Hacer las cosas bien, ser muy profesional, ser humilde y desplegarse bien en el escenario. Bueno, eso le va a ayudar a conquistar capaz que gran parte del mundo, así como yo. Vimos que estuviste en diferentes escenarios, en diferentes lugares, pero ¿cómo fue cuando, por ejemplo, Carlos Tevez te,
te invitó o te llevó a ser parte de una fiesta de él? No, nosotros siempre le cantamos a Carlos Tevez todos muchos años atrás, ya, su cumpleaños, los bautismos de sus hijos, todo eso, pero yo estaba en La Paz. Y me dice, Ley, vos tenés que venir. Y dice, para mi casamiento. ¿Cuándo? El próximo viernes. Hijo de su madre, ¿cómo haces? No, le digo, sí, el viernes, sábado y domingo. Oh, qué macache. Estamos tocando el día miércoles en La Paz. Y lejos de La Paz. Así que vinimos a La Chapa y hasta Carmelo, ¿no? Lo bueno que quiero, ojalá que algún policía esté escuchando, tránsito. Yo le decía, soy Adrián y estoy yendo a cantarle a Carlos Tevez y estamos re atrasados. No, manero, ya pasa. Volá. Llegamos, el transbordador salía a la 1:30 y nosotros llegamos exactamente a las 12 a Puerto Madero. A las 12 mediodía. Y como viste, cuando vos querés llegar y no podés, había un montón de vehículos que no te dejaban llegar. Y no, eso no fue sorpresa. Siempre le cantamos a Carlos Tevez. Lo que sí puede ser sorpresa para ustedes, porque él agarra el micrófono, canta todos los temas de Adrián Hurtado, los guaños, todo. Te contaba que Carlos Tevez me quita el micrófono y él canta todos los temas, porque él cuenta siempre que cuando venía a Santiago del Estero con su familia, su papá le ponía el cassé y daba la vuelta el cassé y daba la vuelta el cassé y de ahí se quedó todos los temas y quedó como fanático de los Hurtado Negro. Eso es lo que cuenta él. Y bueno, yo contento, orgulloso, porque él es un ídolo, aparte humilde, con lo grande que es en el mundo y con toda la plata que tiene, el ser más humilde que hay en la tierra y él no le hace diferencia ni al rico, ni al pobre, ni al humilde, ¿no? Él saluda a todos y también si los puede ayudar, los ayuda. Tengo buenos recuerdos, Carlito. Contame un poquito, Adrián. Ya es un éxito, ya no vives en mí. ¿Cómo fue ponerle el estilo de Adrián en el Hurtado Negro? Porque es el estilo de Adrián en el Hurtado Negro. Bueno, eso. Nosotros ahora tenemos un productor musical, sí, que se llama Armando Alvarado. Entonces, ya ha creado a su manera varios temas nuestros. Y este que ya lo vives en mí, él es el creador del estilo de la música. La verdad, es un fenómeno porque lo pego justo. Hacia la melodía, él puso lo para pa pa pam param param pam param param. Son cosas ideadas por él y le resultó muy bien. Más la batería, bueno, la batería de nosotros, ¿no? El estilo, el tambor. Y el cencerro que va arriba. Parece una campana que sale de allá lejos. No, pues todo es creación de don Armando Alvarado. Pero en la parte cantable es que también puesta la voz de mi hija y yo, que le ponemos mucha fuerza. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. La canción, ya no vives en mí. Sí, el hit del carnaval. No lo digo yo, me lo dijo todo el mundo, fue el tema del carnaval. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, de verdad. Me emociona mucho porque, ay, no quería hacer esto, pero siento que ahora que ya pasó, como que bajamos, porque íbamos a 800.000 revoluciones, y ahora que bajó todo, lo veo y me pasa que la vibra, la energía, sigo sintiendo toda esa energía, como toda la euforia del mismo público cantándolo. Y yo cuando grabé ese tema estaba pesando creo que alrededor de 40 kilos. Yo había salido de internación, yo tuve 2 meses internada por meningitis, estuve al borde de la muerte y Ya no vives en mí me dio la posibilidad de volver a vivir.
me dio la posibilidad de callar muchas bocas con mi voz, paradójicamente. Y estas son cosas que no le había contado nunca. Obviamente la gente no tiene por qué saberlo. Me pasa que es un espacio muy íntimo. Yo respeto mucho mi carrera como profesional y mi vida personal. Las intento separar siempre. Pero después de que a uno le dicen, capaz que de hoy no pasas, y estás dos semanas, que capaz que de hoy no pasas, que capaz que de hoy no pasas, que capaz que de hoy no pasas. Yo sacaba fuerza y decía, yo puedo, sí, yo sé que puedo, yo confío en Dios y en la voluntad que tiene para mí. Y siempre le decía, por favor, mostrame el camino para ver a dónde tengo que ir. Si me tengo que quedar, ¿con qué propósito lo tengo que hacer? Porque fue horrible, tenía cables conectados por todos lados y eran muchas horas de medicamentos, era una agonía enorme. Fueron dos meses muy intensos y mi cuerpo le pasó factura de todo. Y me costó mucho volver a tener esa seguridad para mostrarme en el escenario. Y ahora que lo hago, y ahora que lo vivo, digo, este era el camino, esta era la razón. Y me siento, pero bendecida, esa es la realidad, es la palabra, me siento bendecida. Y siento que eso se demuestra y que el público lo vio. Cuando yo grabé Ya no vives en mí, fue la forma en la que tuve que mi voz se expandiera, se mostrara y demostrara quién soy también. Y para mí Ya no vives en mí, creo que una vez mi papá me dijo, Ya no vives en mí es tu tarjetita de invitación. Creo que eso lo resume todo. Que seguro que tenés varios amigos que compartiste escenarios. Tírame algunos nombres de algunos amigos y algunas anécdotas que hayas compartido con ellos. Ah, mis colegas. Colegas. Mucho. Ya ni me acuerdo, que ya tengo 66 años. Pero no, Sebastián era muy amigo mío. Él era mi consejero, Sebastián, muy buena persona. Celia Cruz, cuando estaba en Chile conocí mucho, compartí con muchos colegas, con Franco Simone, con Isabel Pantoja. Yo le decía a Isabel Pantoja, yo soy el único hombre que cantó tu tema, porque ningún hombre se animó. Y después... ¿Y vos por qué te animaste? Por la letra. ¿Te acuerdas que empezamos primero con eso? Por la letra, y ese es una canción que está creado, si vos escuchás toda la letra completa, está agradeciendo a Dios, es para Dios, como lejos de ti, ¿ves? que triunfó, lejos de ti voy a morir, eso, y si escuchás, perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero él no le está cantando a un hombre, le está cantando a Dios. Y eso uno va descubriendo con el tiempo. Por ejemplo, en Chile a mí me hizo famoso Don Francisco. Él vio en mí que tenía chispa, creatividad, y me llevó a varios programas de él y ahí me hizo famoso Don Francisco. Usted va a Chile ahora, pregunta por Adrián y todos le van a decir lo que es Adrián en Chile. Bueno, mi segunda patria, porque me han tratado como a su hijo, como a su hermano. Y así conocí al final a Felipe Camiroaga, a Cecilia Bolocco, la Miss Universo del mundo, animadora también. Y aquí en Argentina tengo muchos amigos. Alcide,
mucho, muchísimo. ¿Qué es lo bueno y lo malo de todo esto, para vos? Lo bueno es que uno conoce muchos lugares. Lo bueno es que uno conoce muchas personas. Yo hay personas que me he cruzado que hoy les digo que son mi familia. Tengo la familia Castro de Mendoza, que le mando un beso grande si van a ver esto, que para mí son mis primas. Yo a donde voy le digo, mi prima, mi prima, mi prima. Y me pasa también acá, yo me gusta crear lazos. Soy muy cariñosa. También hay gente que me ve y me dice que soy súper ortiva, porque a veces tengo cara, que tengo una cara de... ¡Bah! Pero bueno, es difícil también llevar un peso de un grupo y llegar a horario y cumplir con todo. Entonces, como toda persona, tengo mis días. Sí. Pero lo bonito de la música es eso, el conocer lugares, el conocer personas, el hacer amistades, el disfrutarlo, el vivirlo, el llegar a los corazones del público. Eso es muy bonito. A mí me gusta mucho cuando la gente me abraza y me dice gracias, gracias por la música, gracias por lo que haces, gracias por lo que transmitís. Eso es lo lindo. Y lo malo también, paralelo a eso, es que uno está lejos de su familia. Y eso es difícil de estar lejos, porque yo, por ejemplo, mis abuelos ya están grandes y para mí es una preocupación constante. Yo llego a Buenos Aires y lo primero que hago es ir a ver a mis abuelos. No puedo disfrutar con mi familia que viene del sur, no puedo ver a mis amigos. Cuando hay un cumpleaños, fiesta de cumpleaños, mi mejor amiga y mejor amigo, yo no puedo disfrutar con ellos porque siempre son los fines de semana. Eso es lo difícil. Y también tratar de complacer a todos. Eso es quizás lo malo de la música. Obviamente yo intento mostrarme como soy. Sí. Pero hay mucha gente que te ve súper linda en los videos, que te ve súper simpática, pero en persona no, que esto otro. Y vuelvo a lo mismo. Todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos. Y... Se viene, si Dios quiere, el Gran Rex. No, se viene. Ya está hecho, concretado, proyectado, decretado. Es súper importante decretar las cosas. Bien, buena enseñanza esta. Sí, yo lo aprendí estando enferma. Yo aprendí que uno tiene que decir, yo voy a salir de acá. Porque me pasaba también que mucha gente decía, por algo, ¿no? Que Dios te está castigando, Dios te está enseñando. Dios nunca castiga. Dios te da la posibilidad de aprender cosas nuevas. Yo no soy muy creyente, ¿no? O sea, yo creo en Dios, no creo en los estatutos, en todas esas cosas. Fui siempre a un colegio cristiano, todo eso. Pero creo que cada uno tiene que aprender a vivir la fe de la manera que quiera, ¿no? Y bueno, nosotros ahora ya vamos a hacer el 16 de abril el Gran Rex. Estamos muy contentos. Es mi cumpleaños, además. Y es una celebración. Por todo lo que me pasó, por todo lo que vivimos juntos, por todo lo que vivió mi papá también, porque es difícil, igual que te digan, sabes que tu hija, ya estábamos con la flaca. Entonces, mi papá me dijo, ¿sabes qué, Débora? Vamos a celebrar tu cumpleaños en el Gran Rex. Bueno, yo pensé que me lo dijo, ¿viste? Bueno, sí, dale, vamos a meter mi cumpleaños en el Gran Rex. Y después me dijo un día, quiero que te pongas un vestido que vos tenés, no sé qué. ¿Vestido? ¿Qué es que me pongo? ¿Para qué? Bueno, listo. Bueno, vamos, qué sé yo. Llegamos al Gran Rex. Entramos a la oficina del director, qué sé yo. Firmamos el contrato y dice, ya viene el Gran Rex. Yo no lo podía creer. Hasta ahora me pasó que tenía muchas ansias de contarlo. Porque nosotros firmamos eso en octubre. Y yo lo quería contar a todo el mundo. Le quería decir a todo el mundo, ay, yo voy a cantar en el Gran Rex para mi cumpleaños. Pero no podía, porque también es cierto que cuando uno a veces desea tanto algo y hay gente que por atrás te está deseando que te vaya mal, entonces es bueno darle el tiempo justo a todo. Todo tiene que estar en su momento, exacto. Y cuando decidimos lanzarlo, que ya no habíamos sacado la foto, que habíamos hecho la publicidad, que habíamos hecho todo, lo contamos, a las 2 semanas se habían agotado las 4 primeras filas del teatro. Y bueno, ahora no sé, la verdad, cómo ir al teatro, porque nos evocamos de lleno carnaval.
Y cuando volvamos, vamos a volver con todo. Este fin de semana nos vamos a Mendoza, después volvemos para acá. Vamos a ver el estudio, tenemos que seguir grabando muchas cosas. Pero estoy muy contenta, yo me veo parada en el Gran Rex, a sala llena, todo el mundo cantándome feliz cumpleaños. Me veo súper contenta y eso se lo debo a mi papá. Para mi corazón, solo es un descalabro. Estuve con vos en la gira el día domingo y es impresionante que vos, en los diferentes lugares que estuviste tocando, el repertorio es diferente. Bueno, el repertorio hay que tirarlo según como la gente, el calor de la gente. Vos más o menos ves con qué tema lo voy a cautivar, con qué tema lo voy a pegar al palo. Por eso a veces no empezamos siempre con tarjetita. En algunos bailes empezamos con el tema nuevo, Necesito de ti, y la gente, vos mismo lo viste, que quedan, pero todo ahorita. Necesito decirte hoy que vivo solo y muy triste. Desde que tú te marchaste, tu recuerdo me lastima. Las horas no pasan en mí. Necesito de tu calor. Y es un tema que recién lo estamos. Y así. No, yo elijo el repertorio según el público que veo cómo está para bailar o sentirse bien así. Pero nuestro caballito de batalla siempre es Tarjetita de Invitación, que lo conocen todos. Y con eso siempre empezamos. El 18 de marzo voy a cantar aquí en mi pueblo para mi patrono San José, en el cual me siento orgulloso, a toda la gente que no nos vio, a la gente del hogar, a la dama, al caballero, que vayan a vernos, que lo van a pasar muy bien. Así que yo le agradezco a ustedes que me hayan hecho esta nota para todos mis jujuy queridos. Estoy agradecido de la Quiaca hasta Yuto, ¿no? Agradecido a todos, lo amo, a toda mi quebrada, centro y sur de Jujuy. Gracias por hacerme ídolo y tenerme en cuenta. Y Jujuy conmigo va para todo el mundo. Un beso grande, gracias por apoyar a mi hija, gracias Juan, ahí al director. Bueno, Canal 2 siempre arriba, ¿eh? Sí, me parto por entero cuando estoy abajo y canta sola y yo la veo, ahí sí me emociona. Es muy raro, ¿no? Y ahora que lo hago y ahora que lo vivo, digo, este era el camino, esta era la razón. Y me siento, pero bendecida, esa es la realidad, es la palabra, me siento bendecida. Y estoy muy contento y ojalá que el público lo apoye como me apoyó a mí a ser un grande. Se lo debo a mi papá, que cree en mí, que confía en mí y que aparte de darme el regalo de la vida junto a mi mamá, me regala estos momentos hermosos que me van a quedar de recuerdo para la eternidad.